¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la avenida Los Poetas. Esto es entre el ingreso al fraccionamiento Lisboa y el Oxxo. El Oxxo que se encuentra aquí sobre el cruce de la calle Manuel Corona, en donde esta mañana se ha registrado este aparatoso choque. Este auto que ya está siendo remolcado por una grúa. Es un vehículo en color plata con placas del estado de Jalisco. Pues bueno, momentos antes, al circular aquí sobre la avenida Los Poetas en dirección de la avenida México hacia lo que viene siendo el hospital regional, pues bueno, se estampa contra este poste de Comisión Federal de Electricidad, el cual tumba por completo. Aún tiene energía eléctrica, por ello no hemos podido cruzar para aquella zona en donde ha ingresado con todos los cuidados esta grúa de la empresa Márquez, la cual pues bueno ha ingresado a esta zona para poder retirar el vehículo que literalmente quedó estampado y embarrado contra este poste de Comisión Federal de Electricidad que tiene usted aquí a la vista. Ahí tiene la lámpara de alumbrado público, aún tiene energía eléctrica, llegó personal de Protección Civil y bomberos, quienes tomaron conocimiento de los hechos, manifestaron lo correspondiente, se cerró lo que viene siendo la avenida Los Poetas. Y bueno, de momento, ¿qué marca es, comando? Es una Mazda 2, bueno, es una camioneta Mazda tipo 2 en color plata, porta estas placas de circulación, ahí están las placas de circulación que porta. El vehículo quedó abandonado luego de este aparatoso choque que se dio, como le repito, sobre la avenida Los Poetas con dirección hacia lo que es el hospital regional, o si usted viene circulando de la avenida México, va hacia la zona del hospital regional, pues bueno, le comentamos que le van a permitir circular en doble sentido aquí sobre la misma avenida Los Poetas, tal como lo tiene usted a la vista. A consecuencia de este accidente, se ha vuelto en dos carriles, únicamente este tramo desde el ingreso hacia lo que viene siendo el fraccionamiento Lisboa, y el ingreso al fraccionamiento, es Club Hipódromo. En este lugar, pues bueno, están los oficiales de vialidad abanderando este accidente que se ha registrado a estas horas de la mañana. El vehículo Mazda, que momentos antes circulaba sobre esta avenida, se queda sin control y se estampa contra este poste, tumbándolo por completo. Pero como le repito, aún hay energía eléctrica en esta zona. Por lo tanto, pues no se deben de tomar las precauciones necesarias. El conductor, pues bueno, el conductor luego de este aparatoso accidente se dio a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido. Huyó del lugar dejando la camioneta aquí abandonada, se desconoce. O el auto, pues dejó el auto aquí abandonado, se desconoce. Sí, su conductor o sus acompañantes van lesionados. Después de este aparatoso choque, lo que sí les comentamos es que se dio a la fuga y los oficiales de Vialidad Municipal y de la Policía Municipal, al realizar el recorrido sobre esta zona, pues bueno, se dan cuenta del accidente, se dan cuenta de este aparatoso choque e inmediatamente, pues bueno, dan aviso a su base central para que les envíe al personal de Protección Civil y bomberos, los cuales al llegar, pues bueno, comentan que aún hay corriente eléctrica en esta zona. Va a ser necesario la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad, a manera de que sean ellos los que determinen si hay riesgo en los otros dos postes que sostienen este poste de Comisión Federal de Electricidad. En estas condiciones está tirado totalmente, está destrozado desde su base principal y bueno, ahí quedó tirado. Y este es el vehículo, es un Mazda, porta las placas JRM 9535, está totalmente destrozado, pérdida total, por así decirlo, así en estas condiciones termina este vehículo, que esta mañana de domingo, pues bueno, termina estampado contra este poste de Comisión Federal de Electricidad y que ha terminado bloqueando la avenida Los Poetas. Por si usted tiene que circular sobre esta importante avenida, pues bueno, lo invitamos a que lo haga con precaución, con prudencia. Están las autoridades tomando conocimiento de este accidente y también le comentamos que está comenzando a sentirse una pequeña brisa, lo cual, pues bueno, pudiera generar pues además una lluvia aquí esta mañana de domingo.
Los dejamos con esta imagen y un momento más. Toda la información en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días.